Sí, profesor. Ahora sí, pues amigos, ya estamos listos, ¿ves? Ahí está mi pizarrita, vamos a traerla por acá. Por acá tengo una pizarrita de color negro. Ahí está, muy bien, listo, pues chicos. Empezamos un tema facilito en el cual vamos a seguir analizando y viendo el propósito. ¿Propósito? ¿Qué es propósito, profesor? Ya o sea, lo que queremos lograr, bueno, pues, lo que queremos lograr, ¿ya? Por ejemplo, en el campo. Ay, perdón. ay, se corrió, se corrió. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, mira lo que ves acá. Mira. Qué bonito, profesor. La mamá dice: ¿De dónde saca el dinero, papá? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cuando crezcas, te contaremos, le dice, ¿no? La mamá, ¿no? Esta rebanada es para pagar por el apartamento. Este es para la comida. Este es por el apartamento, dice la mamita. Ah, y por la luz y el agua, dice. Bueno, seguramente usted está mirando que algunos papitos, ¿qué hacen con su dinero? ¿Para qué lo, lo, para qué lo distribuyen? ¿Para pagar qué cositas? ¿Eh? ¿Cuál es el plan de acción que hacen, por ejemplo, tus papitos cuando tienen su dinero, cuando le pagan a tu papi después de venir de su trabajito? ¿Para pagar qué cosa? ¿Qué pagan ustedes en su casa sus papitos, chicos? Uno es el agua, el otro cuál es? <laughs> Luz. La luz, muy bien. La luz, profesor. Excelente, amigo. Y para ello se utiliza números naturales, ¿ok? Números naturales. Que sí, profesor, sí, amigos de segundo, números naturales. Entonces, profesor, vamos a ver entonces cómo se expresan algunos numeritos, ¿ok? ¿Se imagina el mundo sin números? Mm, imagínate. Un mundo sin números, imagínate. Bueno, ¿cómo se expresaría, por ejemplo, la edad? El peso. La estatura. ¿Cómo se expresaría, ojo, mira, cómo se expresaría, ah, profesor, cómo se expresaría qué cosa? La cantidad de estudiantes que hay en el aula del segundo año de Juan Bosco. ¡Oh! ¿Ya ves? ¿Cuántos compañeros son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Uh... Creo que somos 30 cada uno, profesor, en casa. Mira, somos, 30, y hemos ingresado 16 nomás. <laughs> bueno, muy bien. Entonces, si no hubiera números, ¿cómo los representas? ¿Te das cuenta? Ne necesitamos los numeritos. ¿Ok? Profe, ¿pero qué es una numeración? Ah, mira, es una parte de la aritmética que se encarga de la correcta formación, lectura y escritura. Ah, eso son ¿Qué pasa? ¿Ok? Sí. ¿Pero cómo Ajá. se representan? ¿Cómo se representan los numeritos? Ah, mira cómo se representan los numeritos. Claro. Los numeritos, una idea de número, bueno, es de una cantidad. Es de una cantidad. Claro, pues campeón. Muy bien. Un número da una idea de una cantidad, profesor, cierto. ¿Y un numeral? ¿Qué es un numeral, profesor? Ah, un numeral viene a ser la representación de ese numerito. Por ejemplo, en números romanos... Antes se le representaba así, ¿no? Así se le representaba un número. Cuando juegan volei, tu mamita, tus primos, tus tíos o tus amigos, ¿ha visto que a veces ponen en la arena o en la pista? Ponen así. ¿Cuánto vamos? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, 8 puntos, dice. Y así lo ponen con palitos, ¿no? Bueno, eso es una forma de representar, ¿ok? Eso es una forma de representar. Ahora, ojo con esta parte. Porque de repente es nuevo para ti. ¿Qué es la descomposición polinómica de un número? Mira, por ejemplo, tienes al 3000. Ojo, tienes al 3000. ¿Cómo se descompone, profesor? Al 3725. Mira cómo lo expreso. 3720 más 5. A ver, ¿cómo descompondría usted este numerito que está acá? A ver, ¿me ayudas a... A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo, a ver, a ver Marcelip, Maricielo, a ver, active su audio, Maricielo. ¿Cómo cómo, hay descom ¿Cómo descompondrías? Mhm. Mhm. Cinco mil setecientos, muy bien, ah. ¿eh? Bien, creo que muchos lo conocemos. Excelente. Ya tienes tu participación, amiguita. Bien, conectado y participando. Excelente. Muy bien. Ah, profesor. Bueno, algunos chicos incluso dicen lo siguiente. Profesor, ¿y si tengo así? Mira acá, mira acá, mira acá, mira, 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 mira. Profesor, ¿qué es eso? ¿Por qué pones letras? Ah, te cuento. A ver, ¿quién me dice qué significa lo que acabo de poner? ¿Quién me dice? A ver, puede activar su audio cualquiera. ¿Quién me dice... ¿Qué, ¿Qué cosa acabo de poner ahí? ¿Por qué pongo letritas? ¿Qué significa eso? ¿Qué está representando ese ABCD? Habla, habla. ¿Qué está representando? ¿Qué dicen chicos de segundo? ¿A quién representa? A los números. Bien, a un número, pues campeón, representa un número. ¿Qué sí, profesor? ¿Un número? Claro, puede ser. 3569, 4768, 6672, y en fin cualquiera. Ah, ya, profesor. Profe, ¿cómo se descompone? Se descompone así, a ver, ¿cómo lo descompones acá? A ver. Ah, ya ves, cuando es número, sí, sí conoces, pero cuando es letra. ¿Cómo? No, por... Claro, ¿por qué pusiste 5000 acá? Porque este es, mira, este es la unidad, este es la decena, este es la centena, y el 5 que es? Habla, habla. ¿El 5 qué es? La unidad de... La unidad de millar. Muy bien, campeón. La unidad de millar. Entonces, ¿cómo lo expresas acá? Si es 5.000, ¿acá qué ponemos? Chicos, 5.000 sí o no. Sí o no que 5.000 es 5 por quién. Habla. ¿5 por? ¿5 por 100 o 5 por 1.000? Okay. Ya, 5 bueno. por... Entonces, ¿acá qué pongo? ¿A por quién? ¿A por? ¿A <laughs> por? Mm. a ah, por 1100. Chicos, 700 ¿qué cosa es? 7 por quién? Habla, habla. 7 por quién? Habla. 7 habla, 7 por 7 por 100. Chicos, ¿cómo pondría acá entonces? Aquí ya puse be bien. Claro. Entonces aquí sería B, ¿B por quién? B por por 100. Muy bien. ¿Te das cuenta qué inteligente eres, ves? Ya ¿Cómo expresaría acá el 80? 80 chicos, ¿cómo se escribe 80? ¿8 por 10. C por 10. ¿8 por 10? Chicos, ¿cómo sería acá entonces? ¿C por quién? C por 10. ¿Te das cuenta qué inteligente eres? Más, chicos, y este de aquí simplemente se escribe como 1. Entonces, ¿acá qué pongo? ¿Quién es el último dígito acá? Es por 1. ¿Qué te parece? ¿Una más? Avisa nomás. ¿eh? ¿Una más puede ser o no? Ya, una más. Mira acá, mira acá, mira acá. Observa. A ver, vamos a ponerte primero el ejemplito para que tú lo veas. Mira. 3000 es 7, es 3 por 1000. 10 al cubo también se le escribe como 1000, ¿ya? El 700, amigo, el 700 es 7 por 100. Y 100 es 10 al cuadrado. El 20 es 2 por 10 y el 5 es 5 por 10 a la 0. Chicos, ¿alguien sabe cuánto es 10 a la 0? 10 a la 0 ¿cuánto es? Todo número elevado a la 0 ¿cuánto es? ¿Conoce 10 a la 0? ¿Qué dicen chicos del Juan Bosco? No te preocupes. Ah, es 0 0 0. ¡No! Es 1. Todo número elevado a la 0, siempre y cuando sea diferente de 0, ¿no? Todo número elevado a la 0 es 1. 10 a la 0, 1. 20 a la 0, 1. 10 a la 0, 1. 8 a la 0, 1. 25.000 a la 0, 1. 3.500 a la 0, 1. 4.000 a la 0, 1. Está. Listo. No te olvides. Muy bien. A ver, vamos a poner uno más, ¿eh? Yo te voy a poner así número. A F E D Profesor, ¿cómo se descompone esto? ¿Te acuerdas? A ver, sería A por quién? A ver, vamos, vamos. A por quién? Es como si yo trabajara con el 3. A por B. ¿A ah, por quién sería? ¿Por 100 o por 1000? 1000. ¿Por 1000? Por 1000. Pero 1000 es 10 al cubo. ¿Sí o no? 10 al cubo. Muy bien. Ya, mira, tú eres inteligente. Chicos, ¿F cómo sería? ¿F por quién? F por 10 al cuadrado. Muy bien, F por 10 al cuadrado. Muy bien, chicos. Chicos, ¿la E de enano quién sería? A Muy bien, campeón, tú eres ¿ah? Y el último, simplemente Amiguito, no te hagas problema La D de dedo, simplemente le pones D nomás, nada más No te hagas problema, ya está Profesor, ¿cómo se llama lo que está haciendo? A ver, ¿quién me dice cómo se llama Lo que estamos haciendo? Eso descomposición. Sí. descomposición Polinómica en De un numeral Sí, eso es descomposición eh, Polinómica De un numeral ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Facilito? Práctica. Ahorita lo practicamos un poco más. ¿Ya? Matemática es práctica, amigos. Profi, ¿qué es un número capicua o capicúa? Chicos, un número capicúa. <laughs> Observa, amiguita, es súper facilito Esto también viene en concursos nacionales, mira. ¿Qué es eso, profesor? El primer dígito se parece al último. El primero se parece al último. El primero se parece al último. Los dos del medio también. El primero se parece al último. Los dos del medio también. Pero este no. El primero se parece al último. El primero se parece al último. Los dos del medio se parecen. Ah, ¿te das cuenta cómo son los capicuas? Siempre es simétrico, es como un espejo. ¿Como un espejo? No entiendo, profesor. Por ejemplo, mira acá, cachorrito. Este es un número capicuas, mira. Observa. A ver, profesor, mira. A ver, vamos a traer otra hojita. Por ejemplo, si el profe te dice lo siguiente: 3, 5, 8, espejito. Ahora dice 8, 5, 3. ¿Este numerito es o no es capicua? Bla, 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 bla. ¿Sí o no? Habla, sí, habla, sí habla. profesor. Sí, profesor. Porque el primero se parece al último. Este de aquí se parece acá. Y los del medio también. Ah, como un espejito, pues amigo. ¿Te das cuenta? A ver otro, profe. Ya, otro, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo así. 4, 3, 1, 3, 4. ¿Y este número será capicúa o no? Habla. No. Sí, el primero con el... Oh. El segundo con el... Y este solito ya no. O sea, pueden repetirse el del medio también. ¿Cuántas cifras hay acá? 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Cuando hay 5 cifras o son impares, ya el del medio no se va a repetir. Profe, a ver una más. 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2. ¿Cuántas cifras hay acá? Habla. ¿Cuántas cifras hay? 4, digo 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son pares. Cuando son pares, el primero con el último, el penúltimo con el penúltimo, el del medio y los dos más centrales. ¿Ya está? Ese es capicúa. Y amigos, no te vayas a olvidar, son capicúas. Ok, profesor, entendido. Entonces, amiguitos, como ya tenemos una idea previa de lo que es un numeral y cómo se descompone, vamos a seguir practicando. Bueno, a ver, profesor, ¿qué significa el orden de un número? Ya, mira, acá yo te he puesto un ejemplito. Ah, mira acá, mira acá, mira, 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 mira. Chicos, te estoy colocando acá un numerito. Profesor, ¿y qué, qué, qué significa esto? Bueno, se dice así. El primer dígito que está acá se le llama de quinto orden. Ah, ya. ¿Qué, profe, por dónde se empieza? Bueno, se puede empezar por este lado. Cuando te digan orden, mira, 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 se empieza de derecha a izquierda. Cuando te digan orden, orden, ay, 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 ¿ok? El orden, ay, ya, profesor, primero orden, segundo, tercero, cuarto, quinto orden, ¿ok? Pero ahora observa. Y si me dicen lugar, si me dicen lugar, de dónde a dónde se empieza cuando te dicen lugar. Izquierda, derecha. Que de izquierda, de derecha. No te vayas a confundir. ¿eh? Una cosa es el orden y otra cosa es el lugar. A ver, a ver si me entendió. Si yo te pongo así, mira acá. Ya. Yo te pregunto, ¿el dígito 3 habla? ¿Qué lugar es? ¿Qué lugar? ¿Lugar? Mm. Cuarto. Ah, muy bien, sería de cuarto lugar. Muy bien, excelente, sería de cuarto lugar. Y si yo te digo, este número tres, ¿cuál es su orden? Orden, orden. Primer orden. Primer orden. Muy Primer. bien, chicos, excelente. Cuando te digan lugar, es de izquierda a derecha. ¿Ya? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Pero si te dicen orden, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. ¿Está bien? ¿Ya? No te preocupes que esta diapositiva va a quedar para ti. ¿Ya? Esto va a ser tuyo, tuyo, solito, va a ser tuyo. ¿Ok? Ya después lo vamos, lo vamos a compartir. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿qué cosa es la base? Ya, ojo con esta parte. Y esta es la última. Por ejemplo, dice así, mira, escucha acá. Mira, mira, mira. A ver, hay un audio que está prendido. Ahora, si de ahí lo activas, ya que no te preocupes. Lo desactiva y lo activa nomás. Dice, represente 14 unidades en base 10 y en base 6. ¿Cómo es eso? A ver, amigo. es como un juego, mira, mira. Es como si yo te dijera, ya, mira acá, chicos, ¿cuántas manzanitas hay? Rápido. Toque al toque. ¿Cuántas manzanitas hay? Cuenta, cuenta. 14. Ya, listo, ahora sí, ya, activa tu audio. Ya, hay 14, 14 manzanas. Profe, ¿qué significa representarlo en la base 10? La base 10 es la base que nosotros conocemos, ¿no? Los dígitos cambian cuando van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora empieza 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 19, 20. O sea, del 1 al 9 van cambiando los. los

Ah, sí, profesor, esos números todos los conocemos. Pero, ¿cómo será la base 6? Si los dígitos de la base 10 son menores que 10, ¿cómo serán los números en base 6? ¿Menores que quién? Menores que menores sí. 6. Menores que 6. Profe, no entiendo nada. Ya, mira acá, mira acá. Primero te voy a enseñar cómo se representan 14 unidades. Las 14 unidades en base 10. Ay, profe, qué fácil, profe, ese sí facilito, profe. En base 10, ¿qué haces? Agarras 10, ¿no? ¿Cuántas manzanitas hay acá, chicos? 10. 10, ¿y cuánto te sobra? Habla. 4. ¿y número es? Una decena. ¿Y cuánto te sobra? ¿Cuántas unidades? Habla. 4. 4. Y chicos, ¿eso no es 14? ¿Sí o no? ¿Es 14 o no es 14? Sí, profe, es 14. Porque es una decena, una decena, porque hay 10, este es 10, una decena, y cuatro unidades. Profe, 14, 10 más 4, ya, chévere. Chicos, pero ¿qué pasaría si te dicen, oiga señor, Quiero empaquetar manzanitas para poder donarlas a los amigos que se han enfermado por el COVID. Y te dicen así: quiero agruparlos de grupos de 6. Ya no quiero de grupos de 10, sino en base 6. Chicos, ¿en base 6? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería en base 6? ¿A grupo de 10 en 10 o de 6 en 6? Habla. 6 en 6 y sí. Profe, ¿ya no se agrupa de 10 en 10? No, se agrupa de 6 en 6 ¿Cómo, profe? Así, ah, mira, mira, mira ¡Oh, Profe, acá hay 6 ¡Oh, Profe, acá también hay 6 ¿Y cuánto sobra? ¿Cuánto dos. sobra? Dos ¿Cómo se escribiría ese número? ¿Cómo se escribiría ese número? Decen dos decenas y dos unidades Ahí está, muy bien ya no serían decena, porque decena viene de 10. Serían dos sextetos. ¡Oh, ¡Ay, profesor! ¿Qué dijo? Dos sextetos. ¿Por qué se llaman sextetos? Habla, 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 habla. Es un grupo de seis. ¿Por qué es un grupo de seis? Pues oye, allá, profesor, qué chévere. Y me sobran dos. ¡Ah! ¡Profesor! ¿Quiere decir de que 14 en base 10 es igual a 22, pero en base 6? Sí. Profesor, son diferentes. No, no son diferentes. Profesor, son diferentes. No son diferentes. Son iguales. Pero están en diferente. Habla, en diferente qué? Cifras. ¿Ah? Mm, claro, sí, sí, tiene razón. En diferentes cifras y en diferentes. Bases. bases. Ay, qué. Pues ahora sí, gente inteligente. Yo sabía que había acá. Diferentes bases. Conéctense todos, por favor, amigos del colegio público Juan Bosco. <laughs> Porque vas a aprender matemática. ¿Ya? Pasen la voz a los amigos. ¡Profe, otro ejemplo. Ya, mira acá, mira acá. Otro ejemplito para ti, ¿eh? Para ti. Lúcete, ¿ah? ¿eh? Lúcete. A ver. Voy a poner acá. A ver, vamos a poner platanito, ¿ya? ¿eh? Platanito. A ver, profesor, platanito, profe. Un platanito. Dos platanitos. Vamos a buscar poquito nomás, ¿ah? ¿eh? 3 platanitos, 4 platanitos, 5 platanitos, para acá, para acá, 6 platanitos, 7 platanitos, 8. Profe, esos platanos están feos, profe. Ya está. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Chicos, aquí está el número 12. ¿Ok? Pero yo quiero. Escúchame bien. Mira, mira, mira. Yo quiero que me lo representes. Voy a poner así, ¿ah? ¿eh? Representa en base 10 y en base. Mmm, a ver. En base 5. No. Ya, en base 5. No, 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 no. En base 3. 8. En base 8. No, yo quiero en base. En base 4, en base 4. Ya. Ya. A ver. ¿Quién lo hace? Te creo, ¿ah? ¿eh? Te creo. A ver. Hazlo en tu blog. A ver. Te doy dos minutos. Te espero, ¿ah? ¿eh? Ya. Vamos. Yo quiero gente inteligente, vamos. Quiero que la respuesta me lo puedas poner en el chat. En el chat. ¡Profe, en el chat! ¡Profe, mi mamá le está viendo! Mucho se ríe. Hacen la voz a los amiguitos del colegio público Juan Bosco. Que se conecten todos. ¡Oh! Angelito Cobeñas dice 3 de 4. ¡Ja, ja! Muy bien, Angelito cobeña Ya está. Angelito Cobeñas está aprobado. Angelito Cobeñas. ¿Quién más contesta? Vamos, oh, tienen que participar todos. ¿ah? Todos, todos me participen acá. Todos, todos. Acá está mi secretaria, está apuntando. mire, mire, está apuntando mi secretaria. Mira cómo apunta, ¿ves? Está apuntando, ¿eh? Ella apunta. Ella es mi auxiliar. ¿Cómo se representa el 12 en base 10 y en base 4? Estamos viendo el desempeño de los números. Hoy toco... ¡Ajá! Jeffrey Murrieta dice... Base 10 sería 12, claro. Y en base 4, profesor, 3 grupos de 4. ¿Ah? Gracias. Falta uno. A ver, ¿quién me falta? ¿quién me falta? Vamos, vamos. El que se queda, yo lo cito en la tarde. ¿eh? Yo lo llamo por WhatsApp de 7 a 9 de la noche. Ya no va a haber, esto es guerra. A ver, falta Josecito, falta Mayra, Chavarría. Vamos, Mayrita, aunque sea, ponme algo en el chat. Profesor, estoy en proceso. Profesor, estoy agrupando. Profesor, más o menos. Profesor, no entendí. No importa, pon todo, pon todo lo que quieras. Tú participas. Uh, no importa. Profesor, sí, dígame. So, si sería en base cuatro... En base me utiliz encerrarían lo, lo todo, encerraría cada uno todos los platos en los tres en cuatro platos pero en, pero en cuatro ajá muy bien a ver vamos a ver vamos a ver la respuesta muy bien listo ya está a ver, vamos a ayudarle y yo les dejo otra, ¿eh? porque yo quiero que tú me participes. El que no participa ya sabe, de siete a 9 lo llamo. <laughs> bien, tenemos una respuesta más en el chat. Dice profesor, en base 4 se lograría tres grupos de cuatro plátanos. Ahora sí, pues otra cosa. Ángel Cobeña ya me contestó muy bien. Bueno, vamos a responder esta pregunta. Mira, mira acá, mira acá. Bueno, en base 10 fácil, pues chicos. Ya sabes que en base 10, esto es 2. ¿Es cierto? Bien clarito está. ¿Por qué, profesor? Porque acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Tienes 10. Tienes una decena y te sobra 2. ¿Estamos o no? ¿Está bien? ¿Sí? Ya mira. Sí, profesor. Profe, ¿y cómo sería en base 4? Ya, en base 4, cachorrito, sería así, mira. Agarras grupos de cuántos? ¿Grupos de cuánto? ¿Ah? ¿Grupos de? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? Acá? Uno. Dos. Tres. ¡Profe, no sobra nada! Ya, pues, si no te sobra nada, ¿qué sería? Uno, dos... Tres. 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 Y no me sobra unidades. Cero. Y aquí te faltó colocar algo. ¿Qué te faltó colocar abajito, chicos? La, la base. ¿Qué base es? Cuatro. ¿Qué te parece? ¿Ah? Profesor, ¿y este qué base es? Este es base 10. Pero ya no se pone... Que ya no se pone con 10, 10, ¿no? Que si, sí, profe, no se pone 10. No, ya, se sobreentiende. Que si, sí, profe, sí, se sobreentiende. Ya no se pone. Ya. Profe, me he dado cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que este numerito siempre es menor que los dígitos. Propiedad. Siempre esos dígitos, eh, la, la base es mayor que los dígitos. ¿De acuerdo? una masa. Ya, y con esta ya paso a otro, a otro punto. ¿eh? Ya, ya saben, las mamitas que me están escuchando. Por favor, inviten a todo el comité del aula, a todo Pachacute. Juan Bosco, Vigemilia, conéctese al Zoom con su clase de matemáticas. Para que sigan aprendiendo. Pasen la voz, ya saben. ¿eh? Nada que no hay megas. En fin. Que no hay meta, no, y dale like, comparte este video con todos tus amigos. Muy bien. A ver, profesor, vamos a poner. Ya, mira, yo lo voy a hacer así, mira. Con bolitas, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Y voy a copiarlo así para que sea se bastante. Por aquí. Uy, a ver, vamos a poner, vamos, vamos a jugar. Ay, profesor, usted está jugando, profe. Ya mira, mira, vamos a seguir copiando por acá. Y seguimos copiando. Ahí está, mira, profe, cómo juega, ¿ves? Ya, chicos, ¿cuántas bolitas hay? Rápido. ¿Cuántas bolitas hay? ¿Cuántas bolitas hay? Uy, multiplica pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay 6. 2, 3, 6 18. ¿Sabe la tabla, no? Ay, que, ay, no sabe la tabla. Ya sabe. El que no sabe la tabla, chico de segundo, primero, se queda de 9 a 11 de la noche. ¿Y que sabe la tabla? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18 hay acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a representar acá. El número 18 en base 10. En base 10 ya no, pues ya sabemos en base 10. ¿Ya? Ahora yo quiero que me lo representes. Ah, representa el 18. A ver, a ver. Representa 18. En base... A ver, en base 7. Ya, rápido. A ver. Uno. Vamos, 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 vamos. En el chat, por favor, todos, ¿ah? Todos. Nada, que no tengo chá, no tengo teclado, me falta un dedo, nada. No me corté la uña. Mi abuelita salió embarazada. Nada, nada. Mi perrito se sacó la mascarilla. Ya vamos a... ¿eh? Ya saben, comparte este video con todos tus amigos de Juan Bosco Institución Pública. Mirador. No mirador, mira más, ¿no? Pachacute. Los 30 chicos tienen que estar conectados. La próxima sesión. Todos los chicos se conectan. Sí o sí. Ay, profesor. No tengo mega, me decía anoche. ¿Qué cosa? ¿Cómo que no tengo mega? ¿Y para el juego? ¿Para free Fire, Si hay juego, si hay, ¿no? <laughs> Esta clasecita está quedando grabada en el canal de YouTube del profesor para que todos puedan disfrutarla. Comparte este video, dale like, activa la campanita, tienen que suscribirse. Ahí está Maricielo, ahí está Angelito. Ya, ¿quién falta? A ver, vamos a ver, ¿quién falta que participe? Ya. sabe? Salido 30. ¿Van? Ay, ¿qué digo 24, profesor, 24. 4, seguro. Mayra Chavarría, chat, por favor. Kevin. Chat, por favor. Kevin. Al del doctor Kevin. En base 10 sería una decena. Sí, muy bien. ¿Sí? Jeffer, ¿qué? A ver, vamos a apuntar a todos mis amigos, ya por ser primer día de apuntarlos. Mira, eh. Mayra Chavarría, Mariciel Obregón. Kevin Jesús. Ahí está, mírala, pues. Hijita. José Santos. Murrieta Montalvo y Covenita Silva. Muy bien, ahí está. Ya. Están participando. Ya. Bueno, ya vi sus RPTA, su proceso. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. Profesor, en base 7, qué fácil, fue, pues, profesor. Su pregunta es muy fácil. En base 7, ¿de cuánto en cuánto lo agrupamos, profe? De 7 en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, profesor, dibujito. Ahí está, mira, ve. 7. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, profesor, por acá. ¿Cuántos grupos de siete hay? Dos. ¿Y cuántas unidades me han sobrado? 4. ¿Qué me falta colocar aquí abajito? La base. ¿Qué base es? 7. Siete. Yes. Siete. Muy bien. Siete. ¿Y qué debemos recordar siempre? Que la base siempre debe de ser es mayor que los dígitos. Muy bien. El número esta gente es lo máximo, pues. Muy bien, ya sabes, comparte este video, dale like, activa la campanita. Todos tus amigos de Juan Bosco tienen que conectarse. Muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces. Ya, pueden capturar esta partecita si quieren, porque es su actividad. Ya, capturita de pantalla. Después se los paso también a ustedes. Ya. Bien profesores, seguimos. A ver profesor, ya entendimos, entendido. Empezamos con los problemitas. Ay no profesor, problemas no me gustan. Sí, vamos con los problemitas. A ver, Doctor. dígame, dígame. Sí, dígame campeón. Ahí está Kevin, Jesús levantó la mano. Ah, esta gente levanta la mano. Diga campeón. Pues, uh... ¿Qué es qué, de qué, qué, YouTube? Usted está grabando un canal de YouTube. ¿Cómo se llama su canal? Ah, ya, el profesor Jorge Casani, Matemática Divertida. <laughs> ya ahí les mando el enlace, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver, no se preocupen. Muy bien, dice, hay el valor de A más B más C si se sabe que A es el mayor número de tres cifras, ¿ya? Bueno, en este primer día estamos un poquito diciendo un poco de habilidad numérica, ¿no? Después ya vamos a hacer situaciones significativas, pues ya. De la vida real. A es el mayor número de tres cifras. B es el mayor número impar de dos cifras diferentes. Y C es el mayor número de tres cifras. ¡Hala! ¿Qué es eso, profesor? Chicos, ¿quién es el mayor número de tres cifras? ¡Qué fácil, ¿ah! ¿eh? El mayor número de tres cifras. ¿Quién será? A ver, ¿qué dicen en el chat? Si no quieren hablar en el chat nomás, pon nomás, no te preocupes. Si te equivocas, no importa. La base. Vale equivocarse. No, acá dice ¿quién es el mayor ¿Vale? número de tres cifras? ¿Conocen el número, un número de tres cifras, pero que sea mayor? Ah, por ejemplo, número de tres cifras: 120, 240, 580, 820. Pero ¿quién es el mayor de todos? Ahí está, en el chat han puesto la respuesta, creo. Por ejemplo, profesor, dicen. <laughs> ¿Quién es el mayor número de tres cifras? Por acá me han puesto 999. ¡Ah, sí! Muy bien. Claro, pues chicos, el mayor número es 999, ¿sí o no? ¿O no? Es el mayor de todos. ¿Qué dice? Claro, pues. Profe, ¿y no puede ser... A ver, ¿no puede ser otro número, profe? No, pues. Por ejemplo, si yo pongo 872, ¿quién es el mayor? Este es el mayor, pues, ¿sí o no? Ahí dice, pues, el mayor número de tres cifras. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que dice la B. La B dice, ¿quién es... Dice, B es el mayor número impar de dos cifras. ¡Ah! Número impar. Chicos, ¿saben los números impares? ¿Quiénes son los números impares, chicos? Uno, ¿quién más? Tres, cinco, siete, nueve. Ya está. Muy bien. Esos son los, los cifras impares. Ya, ahora dice: dice que B es el número, es el mayor número impar de dos cifras. ¿Quién es el mayor número impar de dos cifras? de dos cifras nomás, ¿ah? ¿eh? De dos cifras. ¿Quién puede ser? De hecho que tiene que ser 90 y algo, ¿sí o no? ¿No? El mayor 90 ¿y? 9. y 99 es el mayor, muy bien, pero ojo. Ya, estos son impares, está bien. Pero acá dice cifras, escucha bien, tienes que leer bien, cifras iguales o diferentes. Diferentes. Ah, no puede ser 99. ¿Qué, qué pongo? Qué, qué, ¿Qué dígito sería el último? Y 90. que sea impara. Y el mayor, a ya, 9 no 97. puede ser. Muy 97. Bien, cambió. 97. Muy bien, excelente. Ustedes lo han dicho. Ya, muy bien, ¿a? Bueno, y el último dice. C es el mayor número de tres cifras diferentes. Bueno, este sería, pues, ¿no? Bueno, chicos. ¿Qué me piden acá? A más B más C. ¿Qué hacemos con los tres? ¿Lo sumamos? Lo sumamos. ¿Lo sumamos? Ya, rápido. Vamos, súmalo. ¿Cuántos? Vamos, gente así. Sí, sí, gente rápida. Súmalo, súmalo. 97. En el chat, en el chat me han puesto la respuesta. <laughs> 14. 3. 1, 18, 27, 8, 2, 18, 2083. A ver, vamos a ver, ¿ya? En el chat me han puesto acá ya hay algunas respuestas, ¿ya? Falta uno, falta uno que participe, falta este Maricielo, a Maricielo, falta Maricielo. A Maricielo participó anteriormente, ya, ya la vi, ya la vi. ¿Ya? ¿Cuánto, cuánto? 2083. A ver, vamos a ver. Sumamos y la respuesta es. Muy bien. Bien, bien. Ya estaba la respuesta en el chat también. Muy bien, Angelito Coveñas. 2083. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien. Por acá también ya la habían puesto. Acá está Maricielo. Ya está Maricielo. Muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente el problemita, la siguiente situación por acá, ¿ya? Recuerden que hoy día estamos haciendo una previa nada más, habilidad matemática. Y que después vamos a completar una situación ya de verdad. Pero hay que conocer algo previo primero. Muy bien, a, y a más B, si los siguientes numerales están correctamente escritos. ¡Oh! ¡Wow! Mira, ¿qué es esto, profesor? A ver, chicos, ¿ustedes recuerdan? Si yo tengo un, un número así, por ejemplo... Chicos, ¿qué significa esto? A, B y una rayita arriba. ¿Saben qué significa eso? ¿Que es... son iguales? No, si fueran iguales sería así, pues. A, A. Esto es como, por ejemplo, 22, 33, 11, así. Pero si pongo A y B, ¿qué significa? ¿Que los dígitos cómo son? Son impares. Mm, puede ser impar eh, o no. Por ejemplo, puede ser 42 y los dos son pares, puede ser 31 y los dos son impares o puede ser combinado, pero lo que me doy cuenta que son cifras iguales o diferentes. Diferentes. Claro, pues son diferentes, muy bien. Profe, ¿qué significa la rayita arriba? Ah, la rayita arriba significa que es un numeral. Ah, o sea, es un número de dos cifras? Sí, de dos cifras. Ya, pero tú recuerdas, si yo acá abajo te ponía, por ejemplo, el número, a ver, el número 6 ¿Qué recuerdan? Que el, que, el num, que, la, ¿Que el dígito A, ¿te acuerdas o no? ¿Que el dígito A y el dígito B, ¿cómo tenían que ser? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo tienen que ser? Con respecto a 6. ¿Cómo tienen que ser? Menores. Menor, menores del 6. Bien, muchacho. Muy bien, excelente. Tienen que ser menores que la base. Menores. Ah, ya, profe, sí me acuerdo. Ya, entonces, en función a eso vamos a pensar. Chicos, ¿qué ven acá? Mira. Eh. Ah, ¿qué significa eso? Que el dígito B, ¿cómo tiene que ser con respecto a 7? Menores, menores que 7. Muy bien, chicos, menores que 7. Entonces, por ahí vamos pensando. Ya. Ah, ya, profe, es para pensar. Sí, para pensar. Entonces, yo digo así. Ah, bien. Yo digo... Que el dígito B, escúchame, que este dígito tiene que ser menor que 7. Ya, profe, ya, ya, ya. Tiene que ser menor que 7. Sí, 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 ya. Ahora mira acá. Y acá. ¿Qué tienen que saber acá? A ver. ¿Qué cosa tiene que ser A? Yo te pregunto. Mayor los tres... Claro, los tres eh. muy bien. A ver. Muy bien. Yo puedo decir que la A es 3. Piensa. ¿La A puede ser 3? No. ¿Por qué no? Porque son menores de los números. Muy bien. Menor a 4. Muy bien. La A no puede ser 3. Chicos, la A puede ser... Escúcheme, escúcheme. ¿La A puede ser 4? Mm, sí. ¿Seguro? No, no, no. No puede, tiene que ser mayor. Pero si yo te digo, chicos, la A puede ser 6. Sí. Sí. La A puede ser 5. Sí. Y la A puede ser 1. No. no. Muy bien. Entonces, chicos, acá me doy cuenta, ¿qué cosa? Que A es mayor que 4. Y B es mayor que A. Ah, entonces de acá voy a pensar, mira, piensa. Profesor, acá ya tengo datos suficientes. ¿Quién sería A entonces? ¿Ah? ¿Quién sería A? ¿Piensa? Si B es menor que 7 y 4 es menor que A, y A es menor que B, entonces ¿quién es A? ¿Ah? ¿Piensa? Acá casi un poco más fuerte, ya. a ver. ¿Quién puede ser A? <laughs> recuerda que, la, que, la, que el B tiene que ser menor que 7. A ver, chicos, menores que 7. ¿Quién podría ser la B? B? Puede ser 6, puede ser 5, puede ser 4, puede ser así, ¿no es cierto? Pero recuerda aquí qué cosa. Que A tiene que ser mayor que 4, chicos, y mayor que 4. ¿Quién sería la A? 5 puede ser. Okay. Hey, pero acá está la clave. Mira, 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 mira. Acá está la clave. Acá dice que la B, escucha, escucha, que la B es mayor que la A. Ay, ya. Que la B es mayor que la A. Chicos, acá está la B y acá está la A. ¿Quién puede ser entonces? La B es mayor que la A. ¿Quién sería entonces? Yo te pregunto, ¿la B puede ser 3? No. No puede, pues, no puede. ¿La B puede ser 4? No. No. Tampoco. Pero la B puede ser 5, ojo. Sí, sí puede. 5 sí. y 6. 5 y 6. Ya. Entonces, ¿quién sería la A entonces? Si la A es mayor que 4. Mayor que 4 puede ser 5. Ah, 5. Sí. Me quedaría con él. ¿Y la B quién sería? La 6. Ahí está, pues. ¿Sí o no? ¿Y cumple, sí o no? La A tendría que ser 5 porque es mayor que 4. Y la B tendría que ser 6 porque 6 es mayor que 5, pues. ¿No? ¿Te das cuenta? Ahí cómo se piensa, ¿no? Ah, ha visto. Ha visto. Ya, te lo pongo. ¡Hey! Otro... Cámara lenta. Mira. Y acá no me doy cuenta, mira. Profe, ¿de dónde sale esto? Mira. Esta es la base, mira. Acá está. Acá lo puse. Y esto que está aquí, lo he puesto acá, mira. Para que lo veas más bonito. Y este que está aquí, mira dónde lo puse. ¿Te das cuenta o no? Lo puse en una sola línea y me ha quedado así, campeón, mira. Y acá me doy cuenta que menor que 7, ¿quién sería? 6, pues chicos. Y si, y, si, y si A es menor que 6, él tiene que ser quién? 5. <laughs> y ahí está, pues mira. Cinco. Claro, pues campeón, mira. ¿Te das cuenta o no? Ahí está. 4, 5, 6, 7. Ya está. Ahí está, ¿no? Ya, bueno, este es un problema ya nivel 2, pues amiguita. Ya, es un problema nivel 2 bien bonito. Ya, por lo tanto... Entonces me doy cuenta que la A sería 5 y la B sería 6. ¿Qué me piden, profesor? A más B. A ah, eso te piden. ¿Cuánto valía la A? 5. ¿Y cuánto valía la B? 6. Respuesta, chicos. 11. Bien. 11. Eso es. Me gusta. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí tenemos otro problemita. Vamos ahora con este bonito problema. Ya, ojo. ¿eh? Si el numeral que está acá. Ay, su, ¿Qué es eso, profesor? Es un número grandazo. Mira. Dice que es Capicúa. Uy, ¿quién se acuerda que era Capicúa? ¿Te acuerdas o no? Que era un número Capicúa. ¿Los extremos son iguales? Muy bien, que este dígito es igual a... Oye, muy bien. Por ejemplo, ¿te acuerdas, no? Por ejemplo, 5, 3, 3, 5. Ahí está, capicúa. ¿Te acuerdas? Este era igual a este. ¿Te acuerdas, no? Y este sí, bueno, era igual a este. Ya está. Mira, tú lo has dicho. Tú lo has dicho que el primero tiene que ser igual al último. ¿No es cierto? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué hago con este dígito y este dígito? ¿Cómo tienen que ser? Igualar, igualar, ¿no? Muy bien, iguales, son iguales. Entonces, hay que igualarlos, muy bien, hay que igualarlos. Entonces, yo digo lo siguiente: mira, 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 mira lo que tú has dicho. ¿eh? Yo voy a decir qué cosa? A ver, profesor, ¿qué voy a decir? Que A menos, bien talentoso, ¿sabes? ¿eh? Muy bien, que A menos 1 debe ser igual a 3 menos 1. O sea, este dígito que está adelante debe ser igual al dígito que está al último. ¿Te acuerdas, no? Son iguales. Profe, no entendí nada. Ya, mira, otra vez. Chicos, si yo te pongo este numerito, este numerito es capicúa. ¿Qué es Capicúa, profesor? Que el último se parece al primero. Y los dos del medio también. Claro, cuando son pares. Pero si son impares, por ejemplo. 5, 3, 2, 3. ¿Qué, profe? ¿Este también es Capicúa? Sí. Claro, el del medio ya no se repite, pues. Porque es impar. ¡Ay, ya! <laughs> ¿Está bien? Ok. Bueno, chicos, dejar? dígame, campeón. El A vale 2? Tu apellido. Espérate, 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 espérate. ¿Kevin? Jesús? Sí, profesor. Sí, profesor. Soy yo, Kevin bueno. Jesús. Ya sabes, doctor, comparte este video, dale like, activa la campanita, pase la voz a todos los amigos de Juan Bosco que se conecten porque así aprenden. Muy bien, gracias. Claro, pues chicos. A ver, bueno, ¿ustedes saben resolver ecuaciones? Si no conoce, yo le enseño. ¿Ya? Mira. Dice así. Este menos... Está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando. Quedaría bajo esta A. Y esta que está con menos, al otro lado del igual, pasa sumando. Ya, este 3 que se queda aquí. Y este menos 1 que está a la izquierda, ¿cómo pasa a la derecha? Sumando. Está restando, pasa sumando. Chicos, ¿cuánto es A? Más otra A. 2A. Dos 2A. Dos ¿Y cuánto es 3 más 1? 4. 4. Chicos, el 2 que está aquí al costadito, ¿qué está haciendo? ¿Multiplicando o sumando? Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado si está multiplicando? Dividiendo. Dividiendo. ¿4 entre 2? 2. ¿Cuánto vale A entonces? Dos. Muy bien. Ya está. Muy bien, campeón. Te lo pongo en limpio, ¿ya? Ahí está, mira. Listo. Ahora, profesor, ¿y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos, chicos. Esta cifra era igual que esta cifra. Ahora, ¿quién es igual a quién? A ver. ¿Quién es la cifra que sigue? Esta sí o no. ¿A quién es igual? A esta, pues, a esta que está acá. ¡Ah! Profe, acá hay chiquitito. Chiquitito que está acá con este grandulón que está con todo el paréntesis. Entonces, ¿quién es igual a quién? ¿B es igual a quién? A, a más 5. Muy bien, pero tú ya sabías cuánto vale A. ¿eh? ¿Cuánto valía A, chicos? ¿Recuerdan? 2. Dos. Lo reemplazamos acá. 2, ¿no es cierto? Muy bien. Bajo el 5 y 2 más 5, ¿cuánto sería la B entonces? 7. La B sería 7. ¿Ya? Uy, salió un poquito. La B sería 7, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya está. Bueno, como la B vale 7. Bueno, acá lo voy a corregir, ¿ya? Como la B vale 7, ahora me dicen, hay en la cifra de tercer orden. Este es primer orden, segundo donde, y este es de tercer orden. Chicos, la de tercer orden, ¿cuánto sería la cifra acá? Si la B vale 7, 7 más 1, ¿cuánto 8, sería la cifra? Vale, 7, 8, 8. Muy bien, 8 sería, ¿ya? Esa sería la respuesta. Muy bien, amiguitos, así hemos terminado hoy día nuestra sesión. No, profe, profe. Dígame. Una pregunta, eso sería en base 10, creo, ¿cierto? Sí, ah, muy bien, campeón, en base 10 nomás, ¿ya?